Muy buenas a todos, gente. En el día de hoy os traigo una tremenda guía con Kayn en la jungla. Como siempre, comentaré unas runas que también estarán en la descripción pasiva, habilidades que nos vamos a comprar un poquito de todo. Nos enfrentamos al árbol Maokai, el cual si se hace tanque nos puede llegar a molestar, pero intentaremos reventar la partidita que creo que lo vamos a lograr y por supuesto lo vamos a intentar. En cuanto a runas, algo un poco distinto a lo que habéis visto últimamente por el canal con Kayn, ¿vale? Vamos con electrocutar, impacto repentino, colección de globos oculares, cazador de tesoros y de secundarias en esta ocasión con las botitas y la perspicacia cósmica. En cuanto a pasiva, una de las más importantes del juego, ya sabéis que de vez en cuando os digo que hay campeones que la pasiva la utilizaréis sin daros cuenta, que casi no hace falta ni que la entendáis, pero con Kayn definitivamente necesitáis entenderla. Y es que nosotros vamos a ir generando, vamos a ir cargando a nuestro personaje con unas marcas, las cuales vamos a ir consiguiendo luchando contra los rivales. Entonces, ¿cómo funciona este concepto? Nosotros nos pegamos contra cualquier rival. Al acabar la batalla, al acabar la pelea, saldrán como unos circulitos por el suelo que nuestro personaje pillará de forma automática. Si nosotros golpeamos a campeones a distancia, ganaremos cargas azules. Mientras si golpeamos a enemigos cuerpo a cuerpo, ganaríamos cargas rojas. ¿Cuál es la diferencia? Realmente a largo plazo no pasa nada, ¿vale? Porque vamos a poder convertirnos en el Kayn azul o el Kayn rojo, da igual a quién peguemos. Pero contra más pillemos, por ejemplo, de cargas azules, antes nos podríamos convertir en el Kayn azul. La gran diferencia es que el Kayn azul, las marcas azules, las que conseguimos contra personajes a distancia, nos servirán para ser un personaje de reventar, de pillar a un enemigo flojito, con poca vida y que no pueda prácticamente jugar la partida. Mientras que las cargas rojas, las que conseguimos golpeando a enemigos cuerpo a cuerpo, nos dará un Kayn rojo, el cual servirá para ganar algo más de tiempo, dar más utilidad al equipo y demás. Obviamente, a largo plazo podéis elegir cualquiera de los dos, no os preocupéis de, oye, yo quiero ser el Kayn azul y me he equivocado y he golpeado a enemigos cuerpo a cuerpo. No os preocupéis porque luego veréis que también podéis elegir el Kayn que queráis, simplemente es para obtenerlo con más rapidez. En la partida del día de hoy me gustaría ir, bien hecho por parte de Gragas, a por... nice, ha hecho muy bonito, ¿eh? A por campeones a distancia, ¿vale? Vamos a tirar la poción. Aquí vamos a pillar alguna que otra carguita, aunque no es nuestro objetivo principal. Estoy esperando a ver si se mueve el midlaner, ya que tenemos la presión, pero de momento no. No se está moviendo nadie, así que creo que vamos a respetar y ya está. Porque puede tirar TP, Camille. Ok. Me gustaría llevarme esto. Cosa es que aún no tengo el smite. Me falta nada. A ver, se lo llevo él. Vale, aquí se está moviendo y Camille, que ha tirado el TP, como hemos avisado, una auténtica pena. Se ha tardado mucho en hacer todo esto, pienso yo. Nos tendríamos que haber ido. Nos tendríamos que haber ido antes. Hemos forzado destino, hemos forzado TPs. Era antes o no venir, yo creo, ¿no? En fin, no hemos empezado de la mejor forma. Ha gastado Ignite también por aquí. Ok, en fin. Nosotros que ahora explicaremos las habilidades, obviamente, pero no me ha molado mucho el tiempo de comunicación y de reacción en general. En fin, vamos a proseguir poco a poco. Como podéis comprobar, hemos ganado algunas carguitas, en este caso las rojas, cuerpo a cuerpo, por pegarnos con Maokai, aunque nuestro objetivo de esta partida, como os he comentado, es ir el Kayn azul. De momento 1-1, partida estándar, y vamos a empezar con las habilidades, que este personaje la verdad que tiene mucha información. La Q, pequeño desplazamiento y damos como un círculo en cuanto a daño con nuestra arma. Para hacerte campamentos tipo lobos, picuchillos, la verdad que es una habilidad genial, te lo haces todo súper rápido. Entiendo que este cangrejo se lo va a hacer Maokai. La E, puedes atravesar muros, ganas ahí un poquito de velocidad y te curas. W, rectángulo, hace daño y ralentiza. No tiene mucho más misterio, la verdad que las habilidades de Kayn, al menos hasta que evoluciones con tu pasiva, son realmente simples. Las volvemos a repasar. La Q, desplazamiento y giras. La W, rectángulo que ralentiza. Y la E, atravesas muros, te curas un poquito y demás. Vale, podemos intentar ir, ¿eh? No tiene visión, de hecho tiene un control ward. En un segundo podemos entrar. Vale, perfecto. Esto nos va a dar cargas azules. Perfecto, nos llevamos la kill. Además, esto es genial para nosotros. Y pillamos las carguitas azules. Como podéis ver, el indicador ya no está en rojo. Ahora es un poco que no se sabe si vamos a pillar el Kayn azul o el Kayn rojo de momento. Vale, podríamos intentar ya por Serafín. No sé hasta qué punto vamos a poder pushear. Vale. Oh, ha fallado todo. Espérate que vamos a entrar con todo. Oh, flasheó. Vale, hemos forzado un destello. La cosa es que no vamos a quedar a nada. No está mal. Ok, es que vamos a W Jhin. he sufrido bastante ahí. Pero hemos forzado un summoner que no está nada, nada mal. Y creo que nos vamos a ir a base. La verdad que no tenemos un oro increíble. Al menos hemos rascado una kill, pero ok. Venga, ayudamos a la botlane un poquitín.
Y perfecto, vamos a ir a por el Yomu, vamos a ir por letalidad, objetos de reventar, ya que vamos a ir a por el Kainatu, lo dicho. Perfecto, vamos a tirar la E, lo dicho, si atravesáis muros os vais a curar un poquitín. Y a ver qué tal, vamos un poco tarde para las larvas, si Maokai ha querido ya puede estar ahí acabándoselas. En cuanto nos ha visto un bot, está por la zona, se lo hace. La cosa es que nadie está yendo a guardear ni nada, entiendo que tienen que farmear sus respectivas líneas, obviamente. Pero nosotros vamos a hacer lo propio también. Y si se hace las primeras larvitas, pues ok, nosotros iremos a por las siguientes. Vale, nivel 5. Pronto pillaremos una última interesante, ya que nos podemos meter dentro de los enemigos, hacer un daño, esquivar incluso habilidades de los rivales. Ahora lo comentaremos a nivel 6. Pero poco a poco, no nos adelantemos todavía acontecimientos. Perfecto, esto por acá. Aquí se la llevó Maokai la suya. Ok, no está mal. Vale, esto por aquí. Vale. Ahí está, se las han hecho justo. Entiendo que va a ir para arriba. No. Vale, está aquí, lo estamos viendo. Cubrimos un poco a nuestro mid laner. Haga esta ulti. Creo que no va a servir de nada. Nos ha comido un daño que no hacía falta. Espérate, ¿eh? Obviamente sabía que tenía la cárcel, así que no nos íbamos a tirar como locos hacia adelante. Pero ok, vale, necesitamos farmear un poquitín. Claramente los dos cangrejillos que se ha hecho Maokai en early game, que nosotros pues obviamente no hemos podido ni prácticamente luchar, nos ha pasado un poquito de factura en cuanto a nivel. Tampoco creo que nos saque mucho, ¿no? Nosotros nos falta nada, de hecho somos 6, igual que él. Hábito de espectro se ha hecho, va por MR, la verdad que tengo mucho daño mágico. Nosotros somos los únicos que vamos a poder pues hacer algo más de daño físico, letalidad y demás. Así que veremos. La ulti, ¿cómo funciona? Como podéis comprobar, yo si le doy a la ulti no sirve, no la puedo usar ahora mismo. ¿Por qué? Porque para poder apretar la R y que sirva de algo, tenemos primero que haber golpeado a un rival. Entonces podremos meternos dentro de él siempre y cuando estemos a rango. Y lo dicho, si por ejemplo justamente Veigar nos tira la ulti, la podemos llegar a esquivar, ganamos un poquito de tiempo, hacemos daño y también nos vamos a medio curar. Perfecto, esto por aquí. De momento el Drake tampoco es que lo podamos luchar. La Boldina ha vaqueado. Vamos a meter un Control Ward. Aunque ya que estamos, vamos a petar esto primero. Vale. Ahí está, se lo han hecho. A ver, estamos leyendo bastante, ¿no? Lo que están haciendo en cuanto a objetivos neutrales. Pero tampoco. Perdona, tampoco es como si lo pudiéramos luchar. Las larvas, no había nadie contestando a Maokai, ni siquiera acercándose. Y el Drake más de lo mismo. Sabíamos que podía estar por ahí. Estábamos por la zona, pero justamente ha vaqueado la Boldin. La verdad que está jugando bien con los tempos, Maokai. Aprovechando la presión que tiene de líneas, aprovechando que nosotros no tenemos tanta, está sacando los objetivos neutrales. En cualquier caso, tampoco está ayudando mucho en cuanto a ganqueos. Está haciendo más tareas a largo plazo, ¿no? De objetivos neutrales. Vamos a ver si le sale bien. Pero creo que su equipo necesitaría más ganqueos. Veremos, veremos. Está como full farming jungla, pienso. Nosotros que vamos a intentar buscar algún ganqueito en Veigar o la Boldin para pillar el Kayn azul. Y ya nos queda poquito para la evolución. La verdad que podríamos haber buscado algo más de acción antes. Cuidadito por aquí. Esto puede ser bueno. Se comieron todo. Vale, una kill al menos. No está mal del todo. Vale, pues a ver si podemos hacer algo en Veigar. No sé hasta qué punto esto estará guardeado. No tiene pinta. Sería genial que gastase la cárcel. Entiendo que la tiene. Vale. Ahí la gastó. Yo quiero tirar ulti. No estamos a rango. Vale. Ahí está. La tiramos. Perfecto. Debería ser que para nosotros. Serafín que no está viniendo todavía. Si nos fijamos en bot. Vale. Este obviamente es bastante tanque. Va a costar. Pero nosotros lo intentamos. Vale. Pues vamos a pillar carguitas. Tanto azules como rojas. Y vamos a poder evolucionar en el azul. Que es lo que buscábamos. Así que perfecto. Genial buscar el ganqueito en Veigar, que es un campeón a distancia y nos ha dado unas cuantas carguitas necesarias para poder evolucionar. Hemos controlado ese aspecto de la pasiva a la perfección. Nos colocamos 2-0-0. Hemos esperado la ulti a tirarla en el momento exacto para llevarnos kills. El top laner que sigue estompeando el puro 1 para 1. Ojo por acá. Ok. Yo me quiero vaquear, ¿eh? La evolución es muy importante. O sea, te cambia la partida completamente. No me tires la W para cortarme el vaqueo, por favor. Vale. Evolucionamos y ahora nuestras habilidades han cambiado tímidamente. Ok, la W la podemos combar rápidamente con la Q, por ejemplo. Vamos a hacer este combo y hacer el daño
para que no puedan hacer nada los rivales, como les des, no pueden jugar. Así que somos como más ágiles, somos más de entrar y reventar. Si son blanditos, no van a poder jugar. Los tres de mí para abajo no van a poder jugar. Vamos a ver si Viego se mueve un poco. Sabemos que perfectamente puede estar aquí, lo dicho. No quiero que pase lo de antes, la verdad. De saber que está aquí y que nos da igual. Camille se está moviendo ya. Pues nada, tenemos que dar el objetivo. Es una auténtica pena, ¿eh? Pero es lo mismo de antes. Camille está rotando, nuestro top laner no. Y el mid pues ha decidido caer justo, que creo que ha sido un mal momento para elegir la pelea. Es una pena, ¿eh? Porque me molaría tener objetivos neutrales, pero obviamente hay que saber respetar este tipo de situaciones. No estamos jugando en torno a objetivos neutrales para nada. Sabemos que estaban en las larvas, se lo está acabando de hacer. Así que es una pena. A ver si podemos luchar Drakes. Lo siguiente, yo creo que con la presión que estamos ganando bot debería ser más sencillo. Pero claro, yo si me meto ahí en las larvas tengo las de perder y que se las hagan ellos y yo encima caiga, ¿sabéis? O sea, contra Camille Maokai, la verdad que son sus dos personajes con más vida actualmente. Y obviamente, si me hacen caer en ACC con la ulti de Camille, de ahí no salgo. O el propio Maokai solo. Va bastante bien. Vale, acaban de guardear. Está un poco lejos mi Golden, ¿eh? Igualmente quiero que veáis el daño que podemos llegar a hacer. Vale. Perfecto. Vale, le esquivamos la ulti a Seraphine. Ah, tiene Exhaust. Este no me lo esperaba. Vale, está bien. Hemos forzado Exhaust y hemos forzado. Vale, hemos forzado dos ultis y Exhaust. Estando solos no está nada mal realmente. Vale, perfecto. Pues ahora nuestra Golden debería tener un par de minutos muy simples de no hacer nada o incluso buscar acción. Así que, perfecto. Como podéis comprobar, le hemos metido el combo a Serafín, que a pesar de escuditos, curaciones, lo que. Bueno, cosas de Serafín, ¿no? Le hemos quitado ahí algo más de media vida en algún momento. Luego, pues ya con el Exhaust y demás se nos ha complicado el hacer poquito daño. Pero ni tan mal. Vale, Maokai que sigue por arriba. Yo estoy por aquí. Me voy a curar con la pared. Vale. Hay que respetar. Me ha golpeado eso. Vale. Vale. Buena cazadita. Nos colocamos 3-0-0. Y creo que deberíamos buscar el Drake, ¿no? Ya que Maokai estaba arriba. Pienso que es una opción importante. Recuperamos también el aplastar. Veigar nos está medio flameando a Huey y a mí. Le he llamado Viego antes, puede ser, ¿no? He dicho Viego, no estoy seguro, gente. En fin, nos está medio flameando. En fin. La verdad que meterse en nuestra propia jungla no ha sido su idea más inteligente. Creo yo, vamos. Ok, la partida va fina, 13-5, early game correcto por nuestra parte. Cuidado porque Maokai no está muy lejos, de hecho lo acabamos de ver. No tengo el smite, así que es muy probable que simplemente los smite y se lo lleve. Tiene pinta que obviamente va a pasar eso. Vamos a ver si viene a Goldlane, que se resete esto y va a perder bastante tiempo, ¿eh? Oh. Vale, perfecto. Está viniendo el mid, ¿verdad? Tengo que tirar ulti. No me deja. Vale, tengo que tirar la E atrás del muro para curarme, pero que no me dé la torreta. Vale, no me des eso. Me dio. Estamos ganando mucho tiempo, pero obviamente nos va a dar la torreta. Nos dieron los dos. Nos hemos calentado mucho, ¿eh? Nos hemos calentado mucho. Quería tirar la ulti y el destello ha sido demasiado forzado, no hacía falta. Vale, vamos a poner el arco axiomático. Calentada, calentada ahora, la verdad que no hacía falta. Sabíamos que estaba viniendo Veigar y ha sido pues la clave para que esto pues se tornase positivo para ellos. Han cazado nuestro carry, eso no mola un pelo. A nuestro midlaner, perdonad. Era Wei, ¿verdad? Pues cuidado porque estamos empezando a caer como uno por uno. Ok, se va a quedar a nada. Vale. Vale, va. Top laner que siga lo suyo, por suerte. Va full AP, Graguitas. Va a faltar algo tanque con la tontería. Confiaremos en que podamos ganar simplemente a puro daño y que no nos consigan tanquear, porque si no, sí que ahí tendríamos un problema. Como se están haciendo todo SMR, a mí me da un poco igual en ese aspecto.
esto por aquí también. Como siempre, también, gente, recordad que podéis dejar un like, una suscripción, que ayuda un montonazo. Suscribiros para no perder futuras guías, gameplays, nuevos campeones de League of Legends. Y, por supuesto, recordad que podéis uniros a la familia para tener ventajitas de miembros, de votar en encuestas, qué líneas campeones queréis ver, tener emblemas, emotes exclusivos, más cositas, que se agradece un montón. Vale. Vale. Ok. Yo tengo que mantener la distancia hasta que tenga la ulti. O al menos hasta que tenga el combo, vale. Tendría que haber ido por el carry. No tengo combo ahora mismo. Al carry me lo hacía, ¿eh? De hecho, has tomado la peor ruta posible. Y ahí se ha visto el daño que Kane puede llegar a hacer, ¿eh? Ha tomado una ruta muy mala allí, ¿eh? Así que para nosotros, nice. Y encima torretilla. Perfecto. Veigar está full vida. Está full vida. Si no, lo podríamos ir a buscar, ¿eh? No viene Morgana. Sí que viene, sí. Vale, tiramos ulti para que no nos afecte la cárcel. Ok, has esquivado es. Madre mía. Me mató un 0.32. Gasto ulti. Ulti. Pensaba que no me iba a quitar 1000 de vida. Pero bueno, me quito 1000 de vida. Minuto 17 con 2 kills. My bad, supongo. Pensé que podía aguantar. Vale. Pues nada, ha caído Veigar por lo menos. También cayó por mid Jhin, que nos hemos llevado nosotros la kill. Lo que pasa es que también nuestro support y mid se arriesgaron por nosotros y no ha salido del todo bien. Vale, nos vamos a limitar a farmear un pelín ahora. Vamos a pillar picuchillos, golem buffo rojo que sale en 20 segunditos. Y tendremos el timer del Drake cerquita, en mente. Porque sale en un minutito. Y el Infernal ya no me molaría dejarlo. Que encima es alma infernal. O sea, como empiecen a stackear eso, un Veigar, por ejemplo, va a ser muy problemático. Vale, esto por acá. Ahí estamos. Por cierto, con la Q que no lo hemos comentado, también podéis llegar a atravesar algún que otro muro. Por acá. Vamos rápidamente al bufito rojo. Vamos a maitear ya que vamos a recuperar el siguiente en breves. 15 segunditos. Lo tendremos para el Infernal. Pinguean el heraldo nuestros compis. Entiendo que no están ya que Maokai está arriba, pero oye, si dudan, será por algo. Esto por aquí también. Vamos a aprovechar para pillar toda la presión posible en esta zona inferior. Y ahora nosotros lo que vamos a buscar es flanqueos con la E y cazar a alguien flojito con combo W. Lo que le va a pasar a este. Mira el daño que tenemos. Ahí está. Ha explotado. Obviamente no ha sido solo mi daño. Mis compis también han hitado habilidades. Pero habéis visto que cometes un error y no juegas, ¿no? Vale, está Maokai detrás, ojo. Vale, va a pasar por aquí. Ok, Serafín está por ahí. Vale, Veigar está aquí. Deberíamos simplemente ir al Drake, ¿no? Vale, lo hemos echado a Maokai, así que perfecto. Muy bien. Dragón para nosotros, sería el segundito. Lo que hemos comentado, los primeros objetivos los hemos tenido que dejar sin luchar. En plan, ni hemos podido acercarnos. Pero ahora sabíamos claramente que teníamos que hacer algo. No podíamos dejar esto de forma infinita para ellos. Así que nice. Vale, los maiteamos sin más. El bufito azul, antes hemos cometido un error aquí, si os acordáis, ¿eh? No queremos que vuelva a ocurrir. Ponos delante, ¿vale? Ok, nos hemos quedado todos a muy poquito. Bueno, todos, unos cuantos. Vale. No, que te va a caer, amigo. Vale, nos llevas asistencia. Hemos tocado ahí lo suficiente. Están tirando TP, por eso no me quiero meter. Ha tirado TP Veigar, no sé si os habéis fijado. Pero creo que no nos vale la pena. Shutdown arriba, eso me sorprende algo más. ¿A cuánto se quedó? Diveo o algo, entiendo, a lo mejor, ¿no? Con la ulti de Camille supongo que se la habrá liado. Vale, esto por aquí. Hemos rascado alguna asistencia, el Infernal no está mal dentro de lo que cabe. Tenemos ahí mil y pico de oro, de hecho tenemos nuestro ítem en base. Deberíamos tirar un vaqueito
Como el que no quiere la cosa. Bueno, espérate, que aquí podemos hacer algo. No tengo ulti, ¿eh? Vale, he gastado la cárcel. No está mal. Tenemos que mantener la distancia. Vale, ahí ha fallado. Me faltan 5 para la definitiva. Vale, esquivamos la W. Perfecto. Bien jugado, con calma, sobre todo. Y el minion de regalo. Perfecto. ¿No queréis farmear esto? Pues, a ver, espero que no estén yendo al Nashor, pero esto me lo llevo yo. Me habrán quitado toda la jungla superior y ahí está. Y 5, 2, 3, nice. Creo que... Creo que... Serilda no está mal. Oportunidades nos podríamos hacer también. Aguja sombría. Esto es un poco a gusto personal. Vamos a por Serilda. Por si se hacen ahí algo más tanques para tener penetración de armadura. También te digo que no creo que se haga la armadura teniendo en cuenta que somos tantos de daño mágico. En cualquier caso, están empezando a asomar ítems de algo de armadura. De hecho, Maoka lleva con el chaleco de cadenas. Así que no me extrañaría, ¿eh? Por aquí. Y nivel 13. Al final le hemos sacado algo de nivel a Maokai, el cual estaba solo farmeando, si os acordáis, al principio de la partida. De hecho, más o menos llevamos el mismo farmeo, me sorprende. Pero bueno, él ha querido hacer eso. Esto por aquí, el Nashor, que debería ser un objetivo muy a tener en cuenta. Vale. Se va a quedar a poquito. Ojo ahora, ¿eh? No, es nuestro momento de aparecer y reventar. Si tiran un pasito para adelante y la lían, tiramos ahí nuestro Yomu. Vale, flasheó. Tiramos el Smite para poder tirar la definitiva. Una aquí por aquí. Está viniéndome Maokai, así que no vale la pena continuar por aquí. Vamos a intentar ir a por Jhin también. Lo reventamos. Y aquí claramente habéis podido ver el potencial del campeón, que como pilles a un par de posicionados y sean blanditos, pues como yo ahora mismo voy a caer. Pero igualmente debería ser aquí para nosotros. No, no te mana, una pena. Se va a quedar a nada, ¿eh? Vale, le da, le da. Nice. Pues otra asistencia que pillamos. Un par de kills, asistencias, ni tan mal. Lo que os he comentado, como pillamos a alguien desposicionado y sea blandito, es que no pueden jugar. No sé si hacerme el Serilda. Por la penetración de armadura, pero es que tampoco la considero tan importante porque no están stackeando armadura. Ah, están empezando. La cosa es, ¿seguirán a pi pillando más armadura? Los stats bases del ítem también nos sirven, obviamente. Pero claro, Serpent's Fang no está mal. Serafín. Lo podríamos pillar ya. Confiamos en que... Vale, venga, vamos a hacer eso. Y luego pillaremos espaditas y vamos viendo. Podéis hacer también Guardián Ángel si queréis, obviamente. Como ítem más tardío de primeras, pues no os lo recomiendo. Talia Infernal en nada, en 25 segunditos. Sería el tercer dragón para nosotros. Vamos a compartir el bufito rojo con nuestros compis. Nos maiteamos que el siguiente también lo vamos a recuperar. Podríamos ir a por Camille. La cosa es que Veigar está cerquita. Aunque ya ha gastado todo Camille. Opa. Vale, esquivamos la ulti de Serafín. Esquivamos todo realmente. La cosa es que Veigar es un sinsentido, ¿eh? Ok. Listo. Más de 1000 con la ulti nos metió ya. Ha caído todo el mundo, excepto Gragas, que no está en la pelea. Pienso que debería estar por aquí, más que nada porque hay un objetivo importante que es el Infernal. Además tenía TP. Podría haberse tapeado aquí perfectamente. No está mal, ¿eh? Porque ellos tienen que vaquearse. Ha sido un 3x4. Pintaba peor. A ver. Podría haber salido mejor, en resumen. También peor. Vale, 8-4-4. Madre mía, el daño de Veigar, ¿eh? Más de 1000 con la definitiva. Simplemente apretando la ulti que no tiene que apuntar. Prácticamente. Esto debería caer por su propio peso. Con los minions, ahí estamos, nice. Debería, 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 debería. Se va a quedar un básico, no te puedo creer. Pues obviamente no es worth esto. Aparte de que hemos caído más veces, no hemos sacado ni torreta. Mala suerte, también entiendo que de un pusheo más
Eso va a caer. Por mucho tiempo que pase, tampoco debería ser tan problemático. Nosotros es que me moriría a buscar alguna cazadita ahora, ¿eh? El único problema es Veigar. Que si está Veigar al lado, gastamos el combo y no jugamos. Vale. A ver si podemos quitar esto. Soy consciente de que muy probablemente venga por aquí Maokai y más gente. Así que lo aseguramos rápido. De hecho, ya está Maokai por la zona. Le decimos adiós. Camille nos estaba viniendo. Morganita aquí está un poco encerrada. Vale, pillamos también esta experiencia. Vale, gastan el exhaust, perfecto. Vale, kill por aquí, buena cazadita por nuestra parte. Destello por ahí. Vale. Todo el kill para nosotros, bonito. Ok. Tienen que ir a bot también. Vale, pues tú tiras ulti. La tienes que cancelar instantánea, amigo. Vale, perfecto. El barril que no ha sido el mejor. No pasa ni media. Ah, ha salido justo. Nada, lo hemos hecho muy mal, ¿eh? Ha salido justo Serafín. Una pena porque si no nos llevamos la kill. Pero no hacía falta forzar tanto, entiendo. No hacía falta. Vale, esquivamos a Jhin. Debería ser inhibidor esto. No tengo mana. Oh my god, bueno. No sé hasta qué punto le sale Ward. Ha gastado destello para llevarse mi kill. Pero va a ser inhibidor mínimo. Bueno, lo de inhibidor mínimo. Gragas no está dando ni un golpe básico al inhibidor. ¿What? Creo que se lo llevaba, de hecho, de un golpe básico. ¿What? No voy a decir nada porque ha jugado Early Game súper bien, pero no he entendido nada de esta jugada, no os voy a mentir. Ok, curioso, cuanto menos. Curioso, curioso. Vale, continuamos. 7 segundos stun. 7 segundos stun, sí. 7 segundos stun. Pero bueno. En fin, vamos a por esto. Contra Veigar al final va a ser totalmente necesario. Para poder entrar más que nada. De hecho, tal vez lo deberíamos haber cambiado el orden. Serpentfang no lo tendríamos que haber hecho después. Y con el filo de la noche que lo tenemos prácticamente comprado, pues poder hacer más cosas en contra de ese Veigar. Que al final está siendo más problemático de lo que esperaba, ¿eh? Esto por aquí. Vamos a tirar el backlog para nuestro ítem. Está por aquí Camille también, ojo. Level 16, puede hacer grandes cosas ya, Camille, ¿eh? 17, uf, duro esto. ¿Me ha salido por mí? Me ha visto, ¿eh? Me ha cortado el vaqueo. Ah, yo quiero vaquearme, fuera bromas. Lux también ha vaqueado. Vale, calma. Que no cacen a Morganita, sobre todo. Vale, y tenemos el escudete que tanto buscábamos. Vale, let's go. Draken 50. Buah, podría ser casi punto. Bueno, podría haber sido punto de alma si el de antes lo luchábamos en vez de split pushear top. Tenemos su base muy abierta. Mid está a punto de caer top y bot está abierto. Pero no tenemos presión de ningún tipo de los minions. De los super minions. Obviamente al no haber petado inhibidores. Así que a ver cómo solventamos esto. Vale, level 15, igual que otro jungla, mismo farmito. De hecho. Pasan por aquí. Respetamos. Gragas que no está, Infernal sale. Vale, perfecto. Lo siento, amigo. Te dejaron solo. No quiero gastar la ulti en ti. Perfecto. Ok. Gastamos definitiva. Cadena de CC, perfecto. Vamos a intentar ese lugar con la W. Ahí estamos, con Vito. Y tú, que deberías caer y ser el GG. Perfecto, buena cazadita hemos hecho encima de Jhin. Y pues la partida que se ha resuelto prácticamente ya seguro, ¿no? Vamos a intentar llevarnos el minion también. Ahí estamos, perfecto. 11-5-7 finalmente. Y espero que os haya gustado.
Si es así, ya sabéis, podéis apoyar el vídeo con un like, una suscripción, dando a la campanita, uniros a la familia, ser miembros del canal. Y nada, nos vemos prontito con más contenido por el canal. Podríamos hacer el Guardián Ángel para acabar con la build, por si alguien se lo pregunta. Y ya estaría. GG.